Estoy seguro que alguna vez en vuestra vida habéis tenido que oír la palabra ingresos pasivos. Ingresos que se consiguen de una forma relativamente sencilla sin tener que dedicarle un gran esfuerzo o un gran tiempo a un modelo de negocio. Quiero deciros que a lo largo de los años me he dado cuenta que el tema de los ingresos pasivos es un poco una pantomima, ya que al final los modelos de negocio para que funcionen bien siempre vas a tener que estar tú encima. Pero como siempre en la vida hay ciertas cosas que se salen de la excepción. Y en el vídeo de hoy os quiero enseñar cuál es el negocio que he conseguido crear. Que se ha convertido en 100% pasivo, no tengo que hacer absolutamente nada y me genera hasta 5000 euros de beneficio de manera mensual. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que estéis muy bien. Y hoy, como os he dicho, vamos a hablar de ingresos pasivos. Y es que os quiero enseñar cómo he avanzado con mi flota de pisos. Vale, ya sabéis que desde hace unos años, pues tengo un. Un proyecto en el cual voy convirtiendo diferentes pisos, los voy reformando y los voy alquilando en alquiler turístico, ¿vale? Desde hace ya más de dos años que os traje en primer vídeo, que lo tendréis por aquí, en el que me compraba mi primer piso en Andorra para alquilarlo en Airbnb y Booking, ¿vale? Desde ese día hasta hoy ha llovido muchísimo, la verdad que ha pasado muchísimo tiempo y, sobre todo, creo que he mejorado muchísimo dentro de este negocio. Mis propiedades también han mejorado muchísimo y, por ende, mis ingresos ingresos han mejorado también bastante. Así que primero vamos a empezar a hablar del primer piso que os mostré, ¿vale? Que os estoy hablando de este pequeño piso que veis aquí en Encamp. Este primer piso que me compré en Encamp, que como lo veis pues lo compré pues un poquito antiguito, lo compré con muebles bastante antiguos, lo compré por en torno a unos 125 mil euros, ¿vale? En el año 2021 en Encamp, ¿vale? Que es una parroquia bastante cercana al centro de Andorra, ¿vale? Y este piso fue con el que empezamos en este negocio fue con el que empecé a generar mis primeros ingresos. Luego también empezamos a hacerle ya los pequeños cambios, pequeñas reformas. Aquí podéis ver, por ejemplo, las cositas que le fuimos haciendo, cómo cambiamos las fotos, cómo reformamos el baño, pero hace unos meses dije, "Tengo que hacerlo épico. Si quiero de verdad dar el salto, si quiero de verdad seguir escalando y seguir generando ingresos pasivos, tengo que cambiar algo." Y efectivamente, hice lo que vais a ver a continuación. Ahora mismo estaréis viendo por aquí en pantalla lapidazo de reforma final que le he hecho a ese pequeño piso, a ese pequeño estudio, ¿vale? Realmente es un piso que como os digo venía en un estado bastante malo porque era un piso antiguo, tenía una cocina antigua, tenía suelo antiguo, tenía baño antiguo y poquito a poco fui haciéndole cosas, pero ya de últimas dije voy a por todas y ya habréis visto y estaréis viendo en el vídeo de por aquí cómo ha quedado, ¿vale? Es una verdadera locura y aquí en pantalla ahora estaréis viendo lo que sería el anuncio. ¿vale? vale, la verdad que el anuncio parece un piso esto de mega lujo, esto es el estilo de pisos que están haciendo ahora la empresa con la que yo trabajo y vamos a ver las fotos para que veáis la verdadera locura que tenemos delante, aquí tenemos el cuarto, vale, aquí tenemos el saloncito como os digo le hemos cambiado el suelo le hemos quitado el gotelé de las paredes le hemos puesto persianas, le hemos puesto este parquet como por el suelo, como por, por las paredes, vale, nuevas lámparas nuevas puertas, vale, eh, decoración navideña también un toque muy guay arbolito de navidad también, una de las cosas también más caras de este piso vale de la reforma ha sido la reforma de la cocina porque como podéis ver hemos hecho una reforma totalmente integral de la cocina vale estaréis viendo supongo que por aquí el antes y por aquí el después para que veáis la diferencia que hay entre la antigua cocina y la de ahora vale porque realmente la hemos hecho entera nueva el suelo lo hemos hecho nuevo todo lo electrodoméstico se han comprado nuevos mirad qué chulada todo esto del cuarto es algo también increíble que me han puesto como paredes por la pared con luces entre medio algo totalmente fascinante aquí veis también la mesita con las sillas, toda la decoración, la chimeneita está que hay por aquí, los cuadros, todo, todo, todo nuevo, ¿vale? Aquí podéis ver, eh, la verdad que increíble, el baño es lo único que no es nuevo, pues que también está reformado, también está bastante bonito, pero esto ya lo reformamos hace unos meses. De hecho, aquí estaréis viendo el baño y si lo encuentro os pondré también el antes del baño para que veáis el antes y el después del cambio que le hemos dado a este piso. Y la verdad que este piso es una locura, actualmente ya está al máximo que puede estar porque le hemos hecho el suelo, le hemos hecho el baño, le hemos hecho la cocina, le hemos hecho las paredes, le hemos hecho todo. Se han Total, he podido invertir perfectamente unos 40.000 euros en este piso. Pero fijaos qué chulo ha quedado y realmente lo más importante, la máquina que tenemos ahora de hacer dinero, ¿vale? Porque, como os digo, este piso ha sido colgado en Airbnb hace apenas ni una semana, ¿vale? Literalmente podéis ver aquí que es un piso que pone nuevo. Una reseña tan solo tengo en el piso porque hemos sacado la reforma hace menos de una semana. Pero ya, pese a haberlo colgado hace menos de una semana, podemos ver que si le damos aquí a comprobar disponibilidad, podemos. Ver, por ejemplo, que tenemos el 15, el 16 pillado, el 19 pillado, el 23 pillado. Por aquí tenemos también ya varios días de enero: 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de enero. Por aquí, el 3 y el 4 de enero también por aquí. O sea que ya en total: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea, ya me han entrado unos 11 días de reservas. Y teniendo en cuenta también el poquito tiempo que lleva, todavía este piso tiene mucho por hacer. Vale, sobre todo teniendo en cuenta que todavía nos quedan noches como la del 24 al 28, por ejemplo, que estas semanas con reservas de. Cuatro noches ya nos sentarían 1.355 euros. También podemos ver por aquí que nos queda disponible el día 31, ¿vale? Que el día 31 es de los días más caros también de Airbnb, como veis aquí, 666 euros la noche, porque al final es fin de año, es el momento donde más gente hay en Andorra y es normal que los precios suban, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que este piso lleva ni una semana en Airbnb, fijaos ya todas las reservas que tiene. Y hablando de números, que supongo que es lo que todos queréis saber y lo que más os interesa a todos, este piso, antes de tener esta reforma interna, Integral, ¿vale? Porque ahora mismo realmente lo que tiene es una reforma ya top of the world. Este piso me generaba en torno a los 1.200 euros, ¿vale? Limpios para mi bolsillo de forma mensual, ¿vale? O sea, estamos hablando que este piso generaba, bueno, facturaba en torno a los 2.000, 3.000 euros al mes, ¿vale? Algún que otro mes nos ha llegado a hacer también 3.500 en temporada. Lo hemos visto en vídeos del canal, ¿vale? De cómo hemos generado 3.500 euros con este piso. No me estoy inventando nada, pero hablando con la empresa que me lo lleva, viendo los nuevos precios que hemos aplicado y tal, yo creo que este piso, estas navidades, os haré un vídeo ya os digo en enero cuando las hayamos terminado y tenga números reales. Puede hacer en torno a los 5.000, 4.500, 5.000 euros de facturación, ¿vale? Que mi profit ya sabéis que es en torno del 70%. Y el otro 30 se lo queda a la empresa con la que trabajo. Que igualmente son números muy buenos, y estamos hablando que este piso me puede hacer a lo mejor 2.000, 2.500 o incluso 3.000 euros de beneficio algún mes, que es una verdadera locura, ¿vale? Ahora vamos a pasar al siguiente piso, ¿vale? Es un piso que fui a grabar con Salva. Justo antes de verano vale aquí tenéis el vídeo lo estaréis viendo ahora mismo totalmente vacío vale porque justo grabé ese vídeo cuando el piso acababa de dejar los inquilinos que yo lo estaba alquilando en alquiler fijo y justo cuando acabaron el contrato pues directamente fuimos a ver el piso lo vimos así vacío y lo que vais a ver a continuación que creo que ya os hice un vídeo en el canal es la reforma que le hicimos vale aquí estaréis viendo el vídeo la verdad que una verdadera locura este piso tampoco le hemos metido tanta caña como al otro ya que en este caso este piso pues no ha hecho falta reforma Reformarle la cocina, ya tenía la cocina lista. El baño tampoco necesité reformarlo, ya que ya venía con el baño reformado en su día. Y aquí estáis viendo el anuncio, ¿vale? Este piso sí que puede hacer verdaderas locuras, ¿vale? Ya que entre este piso y este hay una principal diferencia y es esta, ¿vale? Cuatro viajeros caben en este piso, ¿vale? Dos personas en la cama y dos en el sofá cama. Y lo bueno de este es que caben seis, ya que tenemos dos dormitorios y tres camas, teniendo en cuenta que tenemos un sofá cama, ¿vale? Este piso también le hicimos una reforma. Integral que quedó increíble. Aquí ya podéis estar viendo las fotos, ¿vale? Ha quedado totalmente precioso. Aquí veis las habitaciones, ¿vale? También tengo que deciros que parte de que hagamos estas reformas tan heavies es que metieron una nueva ley en Andorra que para darte las licencias necesitaban que tu piso fuese 5 estrellas. Y para conseguir esas 5 estrellas, pues había un montón de puntitos que tú tenías que ir, por así decirlo, marcando y consiguiendo, ¿vale? Entonces, para conseguir esas licencias, pues necesitamos tener pisos de lujo como estos, ¿vale? Que no le falte nada, que tenga tele en las habitaciones, que tenga. Una cafetera, un hervidor de agua que tenga todos los cubiertos, o sea, absolutamente todo, incluso aire acondicionado, como podéis ver aquí. Le hemos puesto que tampoco es algo que haga falta en Andorra, pero al final suma puntos para la licencia y, y es lo que hay. Y aquí podéis estar viendo el piso, ¿vale? Este piso es totalmente increíble, es precioso. Como os digo, la cocina, pues simplemente le hemos cambiado las puertas y tal, pero realmente no hemos tenido por así decirlo que cambiar nada más porque eso ya venía con el piso así, no venía nada mal. Aquí podéis ver las fotos, las habitaciones, ¿vale? Vamos a ver también, por ejemplo, por aquí el baño, como os digo, no está reformado viene tal que lo compré no tiene que hacerle nada hemos construido un segundo baño de cortesía que no tiene ducha pero tiene esto que estáis viendo aquí simplemente también para sumar más puntos para la licencia y aquí podéis ver un poco en general el piso la verdad que es muy pero que muy bonito vale también hay que decir que el anuncio está súper bien hecho fijaos vale tiene muy buenas vistas puedes ir andando al centro de Andorra vale y como os digo este piso lleva dos semanas llevará no llevo más vale porque también terminamos la reforma hace relativamente poco ya hemos tenido tres personas que nos han dejado reseñas, las tres han sido de 5 estrellas y todos son reseñas increíbles, apartamento reformado con excelente ropa, limpio, con mucho gusto cada día bienvenida, ubicación perfecta ideal, pocos AirBnB hemos visto tan completos, pongo 5 estrellas porque no hay más o sea, esto es lo que también estamos intentando conseguir, o sea, un trato al cliente increíble, a mejor puntuación tenga mejor posicionamiento vas a tener en AirBnB y más reservas vas a conseguir y como veis aquí pues por ahora tenemos ya esas tres evaluaciones de 5 estrellas, pero si nos vamos a la disponibilidad este piso familia Dejadme que os diga que este sí va a hacer verdaderas locuras No os puedo hablar de números exactos porque todavía este piso nunca había estado alquilado en Airbnb Siempre había sido un piso que ha alquilado un fijo en 1200 euros al mes Y ahora lo puso en Airbnb Y la verdad que está funcionando muy bien Fijaros el mes de diciembre lo hemos tenido prácticamente entero lleno Exceptuando esta semana, ¿vale? Del 18 al 22 Cosas importantes El día 24 está pillado El día 31 está pillado, ¿vale? El día 6 y 7 de enero que es Reyes está pillado O sea, eso significa que ya todas las fechas caras las han pillado toda la semana desde el lunes hasta el domingo desde el 25 hasta el 31 está pillada el 24 también esta semana también tenemos algunas reservas este piso de verdad lo dio familia que puede hacer locuras enero también lo tiene casi agotado fijaos desde el 8 al 14 o sea del 8 al 15 agotado del 23 24 el 29 el 30 el 31 o sea solo nos quedan unos 10 días libres este piso está siendo una locura ya os digo lo que está consiguiendo así que hablando de números viendo todos los días que hemos tenido reservados viendo todos los que tenemos, cuánto... ¿Crees, Shoot, que puede llegar a generarte esta propiedad? Realmente no puedo deciros una cifra exacta porque al final este piso nunca se ha alquilado en Airbnb, nunca se ha alquilado de forma turística y siempre ha estado alquilado de forma mensual y de forma fija en torno a los 1.200 euros al mes. Pero yo creo que este piso para 6 personas y en plena temporada podemos llegar a verlo entre 5.000 o 6.000 euros también tranquilamente. ¿Vale? O sea, yo creo realmente que este nos va a hacer unos 4.000 o 5.000. ¿Vale? Yo creo más o menos entre... 4 y 5, porque si sin reformar Ya me hacía unos 3.000, yo creo que con este podremos llegar A los 4.000, y con este Estoy casi seguro que entre 5 6.000, incluso quizás Podríamos llegar a los 7, no lo sé ¿eh? No lo sé, todavía hay que verlo, lógicamente Hay fechas muy caras en las que prácticamente Cuesta 800 euros la noche, también Hay fecha en la que te cuesta 200 euros la noche Entonces ya lo veremos, vale, ya lo Veremos después de Navidad, ya os haré el típico Vídeo que os hago todos los años de lo que he generado Con mis pisos en Airbnb, actualmente estos Son los dos pisos que tengo alquilándose en Andorra y también como os he enseñado en otras ocasiones, muy pronto tendré un piso en Málaga, el cual era un local y lo estamos convirtiendo en una vivienda. Os he traído ya varios vídeos donde se enseñaba ese proyecto. Ese proyecto sigue avanzando y ese proyecto lo tenemos previsto para que acabe en torno a marzo o abril. Entonces, en marzo abril cuando acabe, ya empezaremos con todo el tema muebles y ya de cara a junio, julio ya estará colgado en Airbnb en Booking y picando en la temporada de verano en Málaga. Que también deciros que ese piso que estoy haciendo en Málaga también va a ser para 6 huéspedes. Y tengo curiosidad de cuánto puede llegar a generar, porque un piso en Málaga como el que yo tengo para 6 personas a 5 minutos andando de la playa, creo que puede hacer números muy locos. Así que, familia, lo dicho, esto es lo que me está generando ahora ingresos pasivos a nivel heavy. Como os digo, no tengo que hacer nada, tan solo dejo mi piso en manos de una empresa. Ellos se encargan de todo, se llevan un 30, yo me llevo un 70 y yo únicamente me encargo de recibir. El dinero, ¿vale? Estos son ingresos pasivos de verdad. Esto es algo pues que he ido haciendo a lo largo de los años y que creo que ha sido una de las inversiones más inteligentes de toda mi vida. Así que, sin más familia, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros, dejaros un buen like y nos vemos en la próxima. Chao, chao.